Cabina 11, pues bienvenidos a otra noche más del Gato Pardo. Yo soy Janet Eureka y la verdad es que te lo dije, quédate aquí en Cabina 11 porque tenemos esta noche un super programa y quiero comenzar presentando y antojándolos, la verdad, con una emprendedora, una empresaria que tiene una cafetería que nos está... Yo desde que empecé a ver todo lo que manejas quedé más que sorprendida. Claudia, bienvenida a Cabina 11. Hola, buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes. ¿Quieres por favor presentarnos un poquito más acerca de Parfé? Claro, bueno, Parfé es un proyecto que surgió con mi esposo. Nuestro deseo principal o el objetivo principal de Parfé es mostrar postres de calidad, pero además sugerirte un maridaje especialmente con vinos. Claro. Y de ahí pues sugerirte una bebida que resalte o complemente perfectamente tus postres para que la experiencia sea completa. Y tienen una barra de café muy completa y una barra de postres. Vamos a pedir que nos pongan unas cuantas imágenes al ratito cuando estén listos, porque de la vista nace el amor y ver Parfé es enamorarse de verdad, y probar Parfé es enamorarse nuevamente de esos sabores que dices, es que esto ya no tan fácilmente lo consigues, son con el sabor, no sé si de casa, pero se hace desde el corazón, me queda claro. Exactamente, es un proyecto que nació con mucho amor. Nuestro objetivo principal es quitarle un poco el diablo al asunto de que comas postre. Sabemos que, bueno, ahora hay que llevar una vida saludable y esas cosas, pero pues siempre hay espacio para el postre, ¿no? Entonces nuestro objetivo es que ese pequeño bocado dulce que te lleves te sepa a lo que debe de saber, ¿no? Si es chocolate, chocolate. O sea, rescatar la calidad de la materia prima y pues entregarles un producto que disfruten en cada momento. ¿Cómo pueden las personas contactarlos para eventos especiales también? Porque sé que tienen ese servicio. Exactamente, podemos llevar barras de postres, barras de café, podemos hacerle sus pasteles a su diseño, antojo y demás. Somos muy personalizados en ese aspecto. Nos pueden contactar en nuestra página de Facebook, que es Parfé, nos pueden encontrar tal cual, o en Instagram. Ahí es de la manera que los podemos atender. Podemos tratar de adecuarnos a los sabores que ustedes prefieran, personalizarles sus eventos, personalizar sus postres, nos podemos acoplar a muchísimas cosas. Estamos viendo nada más unos cuantos antojitos para que se den un quemón, tanto de postres como de un café de la más alta calidad. ¿De dónde es el café que ustedes manejan? Nosotros ahorita utilizamos café de Veracruz, ese es otro punto que nos gusta mucho de Parfé. Estamos tratando de incluirnos hacia el comercio justo, compramos directo con el proveedor nuestro café. Es un café de mucha calidad, viene de Coatepec. Y también otro punto muy importante es el chocolate que usamos para las bebidas. Viene directamente de otra comunidad, también chiapaneca, viene del Soconusco. Deberían probarlo, nuestro chocolate es imperdible. Por eso es que yo decía, como buena jarocha, no es por nada, pero el café veracruzano, sobre todo mis amigos de Coatepec, es difícil encontrar esos sabores en otras partes del mundo, que depende de la tierra, depende del clima, de muchas circunstancias, para la acidez. Luego dice uno, no, es que a mí el café me da sueño, a mí me lo quita, me pone nervioso. Es la tierra finalmente. La verdad es que algo que hemos ido descubriendo en estos años con Parfé es que pues todo tiene un proceso, todo se lo debemos a la tierra. Yo de inicio soy sommelier, bueno, me gusta mucho especializarme en vinos. Pero cuando entré al mundo del café, pues me di cuenta que es un mundo muy similar, sino es que hasta un poco más complejo. Y, por ejemplo, nuestro trato directo con los productores es lo que nos gusta, que ellos mismos nos platican del origen de su café, de cómo lo cultivan, cómo lo tuestan, cómo hacen todo el proceso hasta que llega a su taza. Entonces es todo lo que nosotros vamos cuidando en el proceso para que al final te lleves el mejor café. ¿Año y medio? ¿Qué tiempo tenemos dando este servicio de tanta calidad? Pues Parfé lleva un año y medio abierto al público. Y con sus barras de café y barras de postre apenas vamos por 6 meses. Próximamente bien, vamos a tener nuestro food truck, gracias, claro, a Carlos Ramírez, que nos está haciendo el diseño padrísimo.
es un proceso que lleva un poco de tiempo, pero próximamente vamos a tener Parfait más cerca de todos. Un abrazo a un Charlie que siempre bien movido y siempre viendo también cómo convocarlos a todos para buscar los espacios adecuados. Y de antemano quiero darte la bienvenida a Mexicanos en Red. Muchas son gracias. Parte fundamental, van a hacer que todos los chavos de corazón, expositores, conferencistas, tengan un paladar verdaderamente agraciado con estos sabores de Parfait. Estamos muy contentos, 13 y 14 de junio estarán presentes, ahora sí que van a poner la mesa de honor. Exactamente, ese día no pueden perderse nuestro mocha, es una de las bebidas más pedidas, yo creo que nuestras bebidas más especiales y de las que no pueden perderse. Me encanta. ¿Alguna otra recomendación? Digo, para ir tomando mocha, ¿sí, no? Ese día vamos a llevar la mayoría de nuestras bebidas, pero bien, les recomiendo mucho que prueben el mocha, es yo creo que nuestra principal. Un día que nos visiten en Parfait, esa no la vamos a llevar a Mexicanos en Red, pero nuestro smoothie de vino tinto también es una delicia. Y en Mexicanos en Red tampoco se pueden perder nuestro chai con café. ¡Wow! Es una de las mejores bebidas, ideal para todos los gustos. Así que a los aficionados del chai como yo, ya tenemos una bebida y por probar. Dirección de Parfait, por favor, hermosa. Estamos en Avenida del Parque 1161, en la Plaza Sky Center. Ahí nos pueden encontrar en el segundo piso, local 12 y 13. Estamos de lunes a sábado, de 8:30 a 9:30 de la noche. Recuérdenos nada más los teléfonos para aquellos que hayan estado distraídos, para que aparezcan aquí abajito en pantalla. Ok, por WhatsApp los atendemos en el 442-459. Ahora sí que un poco más despacio. Perdóname, me emocioné. Sí. Por WhatsApp podemos atenderlos en el 442-459-3416 y el teléfono del local es el 222-9376. Me encanta, de verdad. Muchísimas gracias. No, y bienvenidos a esta magia que estamos generando entre todos para los mexicanos, que es Mexicanos en Red. Parfait presenta en la casa. Y tú quédate aquí en esta noche al Gato Pardo, porque él ya está del otro lado del estudio con Fao, con su música, con su talento. Tenemos grandes invitados. Está Horacio también, está Ana Paola López Vilén. Y bueno, no te voy a decir más porque no te debes perder esta noche al Gato Pardo. Thank you.
un cantautor mexicano maravilloso. Gracias. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, muy contento de estar acá en Cabina 11 con ustedes y Gato Pardo. Y pues agradeciendo mucho la invitación a este lugar. Es un placer tenerte aquí Muchas con nosotros gracias. En Cabina 11. Pero pues antes de platicar, mejor vamos a escuchar una rica canción. ¿Qué vamos a cantar ahorita? Voy a cantar una canción que se llama Tu piel. Es una canción que le hice a una promesa de un tatuaje. Además, ahora que está de moda esto de los tatuajes, después de una plática con mi mujer, ella me dijo que se quería hacer un tatuaje. Y yo me fui, lo volé y ahorita van a ver a dónde llegué. Ok.
estamos del otro lado del estudio y así como lo dijeron, tengo una gran invitada. Estoy bien emocionada. Tú fuiste la que nos dio la patadita en el primer programa de Cabina 11, la patadita de la suerte. Un aplauso para recibir a la diputada Ana Paola López Virrey. Gracias. Híjole, ya tiene un ratito que estamos ahora en este nuevo formato, en este nuevo piso y con esta riqueza de público en el estudio. Ha cambiado un poquito. ¿Te acuerdas de aquella cabina? Sí, sí, sí. Que estábamos apretados, pero sí, hacíamos de todas maneras magia, así como el mago Montini. Así es, pues encantada de estar aquí, Janet, muchas gracias. Y un gusto siempre platicar contigo y de los nuevos proyectos que estamos pues empujando juntas, ¿no? Claro que sí, muy, muy emocionada. Y además eres una mujer que admiro profundamente, congruente en todo sentido, apasionada y entregando el corazón primero por tu familia, después por México. Entonces eso a mí me llena de orgullo y de entusiasmo, y es un honor poder ir también caminando de tu mano. Muchas gracias, Janet, pues encantada, encantada de compartir este camino. Quiero preguntarte, Ana, ¿cómo es el México que tú sueñas? Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. Pues mira, el México que yo sueño es un México en donde todos los niños tengan las mismas oportunidades, donde los niños, independientemente de la cuna de donde nazcan, puedan aspirar a soñar en grande y hacer lo que quieran ser. Hoy es un México muy desigual, que desafortunadamente no tienen las mismas oportunidades, y las circunstancias de la vida te va poniendo obstáculos que por más que traten los niños de soñar en grande, el mismo país le ha puesto obstáculos muy complicados. Yo sueño en generarles oportunidades para que pues puedan desarrollar el potencial que tienen, porque hay muchísimo talento. De verdad que en México somos creativos, somos generosos, somos solidarios, somos gente buena. Todos retos, pues por más que uno quiera ser o soñar en grande, pues la misma vida te va poniendo pues complicaciones para no poderlo ser. Entonces, pues eso aspiro, que las generaciones de hoy sean generaciones que puedan llegar a tener oportunidades laborales y oportunidades de profesionalización y realización pues al máximo. Me parece que no puedo estar más de acuerdo contigo. Tenemos un México de diferentes matices, sabores y texturas, lamentablemente. Sí. Y tenemos que poner al alcance de esos niños, de esos jóvenes, las oportunidades de la mejor manera. Y además, debo aplaudir, hay por ahí un programa que me encanta, que por ahí me invitaron de jurado y compartí contigo, un programa Implícate. Así es. ¿Quieres platicarnos un poquito acerca pues de...? Pues mira, va muy de la mano con este sueño, con este México que deseo, porque de dientes para afuera somos maravillosos en decir quiero un México con muchas oportunidades, pero ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros en la trinchera en la que nos toca estar? ¿Qué oportunidades les estamos generando para que verdaderamente se cierre esa brecha y estos muchachos puedan aspirar a tener mejores oportunidades? Y a pesar de que mi trabajo es un lugar en donde se toman decisiones, son decisiones que pueden tardar mucho tiempo. Una iniciativa de ley puede verse reflejada en políticas públicas después de muchos años, después de 3-6 años. Pero mientras, esas generaciones están perdiendo esas oportunidades y no hay tiempo que perder, ¿no? Lo que hoy dejemos de hacer, pues muchas veces ya no lo podemos recuperar. Entonces, con un grupo de profesionales en la educación, desarrollamos una metodología para que los jóvenes puedan aspirar a tener un proyecto de vida, puedan aspirar y tener e implementar sus sueños. Los capacitamos en habilidades para la vida y en valores, y a través de experimentos sociales, a través de campamentos, a través de retos, les demostramos de lo que ellos son capaces, descubren su potencial, lo ponen en práctica, y ahí fue, pues a ti te tocó ser parte de un jurado de proyectos de emprendedurismo, para que vean si tienen talento o no, si tienen vocación para eso o no, y que
puedan tener también herramientas para defenderse en la vida, porque no siempre es aspirar a tener, a ser empleado. Claro. Sino tú puedes ser empleador, pero muchas veces no te la crees, crees que no tienes ese potencial. Entonces, pues los ponemos a prueba para que ellos vayan descubriendo su potencial y al final sean verdaderos agentes de cambio, sean jóvenes que no se queden esperando las oportunidades, sino que las busquen. Son jóvenes que ahora, si ven una situación, pues, de desigualdad o una situación de injusticia, puedan actuar y no se queden únicamente como observadores, que sean muchachos que verdaderamente transformen su entorno. Los pusimos a prueba también desde sus hogares, sí, porque tenemos hábitos y costumbres que para muchos es normal el llegar y desayunar con una Coca-Cola, el cenar gorditas, grasosas, y pues es normal, así hemos, sí, vivido, pero no saben las consecuencias que pueden tener en la salud a corto y a largo plazo. Entonces, claro, y ellos hicieron un reto con su familia para poder cambiar de hábitos alimenticios y así contribuir en la salud de sus familiares, o también pues el simple hecho de sentarse a comer en familia. Muchos llegaban a decir, es que esto nunca lo había hecho, como para muchos puede ser muy normal, claro, el que te sientes a comer, a desayunar con tus papás, con tus hermanos, que compartas. Para muchos otros no, porque el estrés, la dinámica, pues eso hace que se vayan rompiendo los lazos que son, pues, los que fundamentan una sociedad, es la familia. Y si en la familia están rotos los lazos, pues ¿qué vamos a esperar del exterior? ¿No? Entonces los pusimos a prueba y ellos descubrieron lo importante que es estar bien desde tu casa. Que si en tu casa tú haces estas transformaciones, las puedes compartir con el resto. ¿Cómo puedes exigirle a una persona algo que ni siquiera en su interior puede o está consciente de que puede hacer o puede cambiar? Entonces, pues bueno, este es un programa que nos sentimos sumamente satisfechos y contentos de los resultados de los jóvenes, que nos comparten sus testimonios y nos dicen, esto sí me cambió la vida, esto sí me dio herramientas para poder enfrentar los múltiples obstáculos que la vida te va poniendo, porque la vida no es fácil, sí, pero hay que tener herramientas para poderlas enfrentar, y tenemos casos de éxito maravillosos. Entonces, pues bueno, es lo que podemos ir sembrando en paralelo con mi trabajo y mi responsabilidad legislativa, claro, que hoy en día es sumamente difícil, como pueden ver, es un momento en donde la mayoría está en manos de otro partido, y pues tenemos que generar estos vínculos, acuerdos, negociaciones que no se ven nada fáciles, pero pues si no se puede por ese camino, vamos a hacerlo en la práctica, vamos a hacerlo en el día a día y vamos a hacer en cosas que verdaderamente impacten en la gente. Acciones concretas que transformen. Ahorita tenemos en puerta Mexicanas en Red, de, sí, hecho, como lo decía, 13 y 14 de junio, y también muy, muy emocionados y agradecidos de todo tu apoyo, de tu participación, y de ser también una ventanita. Tenemos un concurso que está abierto, Lobo Mexicano, para el emprendedor. ¿Qué opinas del futuro del emprendimiento en los jóvenes mexicanos? Mira, a pesar de que el gobierno federal canceló todos los apoyos para los emprendedores, pues no nos debemos de tirar al suelo, porque siempre México ha salido adelante a pesar de los obstáculos, y hemos salido adelante no por los gobiernos, hemos salido adelante porque es gente trabajadora, es gente entusiasta, y que si se nos cierra una puerta, abrimos 200 más. Entonces, este foro, estas alianzas, este trabajo en equipo, pues nos permite darles a los jóvenes estas posibilidades de, pues, de crecimiento, de que, pues, si esa fue la política del presidente, él pagará las consecuencias, pero no las vamos a pagar los jóvenes entusiastas ni los jóvenes que sueñan en grande. Vamos a encontrar aliados como lo que hace tu red, como lo que hacen, pues, una cantidad enorme de gente buena que quiere trabajar e impulsar a los jóvenes, y con ellos vamos a darles capacitaciones y herramientas para que sean negocios sumamente exitosos, que son los que sacan adelante a este país. Estoy completamente de acuerdo contigo, y siempre he tenido una curiosidad muy particular. Eres una mujer incansable, y te lo dice otra que tampoco para, pero no, o sea, palabras mayores. Eres una mujer incansable y eres una madre, te he visto, completamente comprometida. Sé que es la prioridad.
pero además te pusieron ahorita, y perdón que lo mencione, pero estudia. Hay una evaluación por ahí que tuviste que pasar la semana pasada. ¿Quieres compartirnos qué está haciendo el partido y qué hace Ana Paola ante este tipo de retos? Mirad, mis retos no son distintos a los de cualquier profesionista. Siempre estamos buscando pues el estar preparados y el ser los mejores y el ser pues competitivos, ¿no? Y lo mismo me pasa en mi casa. Siempre pues tu casa y tu familia son tu motor para hacer las cosas. Y si en tu casa y en tu familia no estás bien y no eres congruente y no pones el ejemplo, pues difícilmente vas a formar a buenos ciudadanos. Tienes que predicar con el ejemplo. Y ese ejemplo, pues para las mujeres o en este momento de la vida del país, pues es un reto mayor, porque tenemos una cultura en donde las mujeres se hacían cargo por completo de las familias, de los hijos, de las actividades de la casa, y los hombres pues se alían a trabajar y un poco se desentendían de la labor de crianza con los niños. Yo soy muy afortunada, y eso no me canso de decirlo, que tengo un gran equipo, tengo un gran compañero que entiende que el primer equipo o el trabajo en equipo empieza desde casa. Sí. Que si no compartimos las labores de crianza y las labores de generación pues de ingresos, claro, para la familia, y si no compartimos pues el tiempo y los triunfos y los fracasos, pues difícilmente vamos a poderlo eso trasladar al exterior. Entonces, pues sí, le tocó a mi esposo una época difícil, porque me tuve que concentrar en estudiar y en sacar adelante pues un requisito que nos ponen en el partido para poder aspirar a diferentes cargos. Te tienes que preparar y tienes que presentar evaluaciones. ¿Cuántos reactivos o cómo es? Bueno, perdón que pregunte aquí de chismoso, me encanta esta parte. Fueron 90 preguntas de opción múltiple y 10 casos prácticos, ¿no? En donde tienes que ver, de acuerdo a los estatutos, cómo reaccionarías o resolverías esos casos. Y debo preguntar también, ¿cómo nos fue? Bueno, estaba realmente estresada, a pesar de que estudié muchísimo, era mucha información. Me dice mi mamá, oye, ¿te preguntaron desde los 10.000 años de historia del país? Digo, no, afortunadamente se enfocaron de Gómez Morín a la fecha. No, imagínate pues con esta historia que ya nos la alargaron tanto. Dije que en qué momento me iba a dar la vida para estudiar tanto. No, así no se puede. De Gómez Morín para acá estudié y me fue bien. Aprobamos y ahora viene otro proceso de selección y interna, pero bueno, es parte de la profesionalización y que México demanda tener servidores públicos capaces, aptos y que demuestren que verdaderamente saben de lo que estamos hablando, de lo que está hablando y de lo que están defendiendo y de las decisiones que se están tomando, porque no son decisiones que afecten mi vida y la de mi familia, son decisiones que afectan la de todo el país, y que tenemos una responsabilidad enorme en nuestras manos, que no podemos jugar al político. Tenemos de verdad un gran reto, y todas las profesiones requieren cierta responsabilidad, porque en manos de un doctor está la vida de una persona, en manos de un abogado pues está el patrimonio o la estabilidad económica de una familia, en manos de cada uno, en la trinchera en que hacemos, tenemos una responsabilidad, y mi responsabilidad pues no es menor, es una responsabilidad muy grande que la asumo con todo el compromiso y la asumo con toda la responsabilidad para hacerlo de la mejor manera posible. Así es que pues bueno, dentro de mis múltiples acciones tengo que estarme capacitando y actualizando, y pues bueno, ya la libré, ya a ver qué sigue adelante. Y suerte para la próxima a los que todavía necesitan seguir fortaleciéndose. Así es. Quiero preguntarte, ¿México está a tu visión dormido o despierto? No, definitivamente México está muy despierto y está muy atento. Desafortunadamente el estar despierto no quiere decir que estemos actuando. Estamos conscientes de lo que está sucediendo y estamos enojados con lo que está sucediendo, y eso fue muestra de la última elección. En la última elección demostramos que estamos despiertos y que estamos enojados y que las cosas no se estaban haciendo pues nada bien, claro, nada bien. Entonces esa fue una decisión en donde podemos ver que hay
mucha conciencia, pero que nos hace falta trabajar en equipo. Sí. Nos hace falta unidad. No podemos, y eso sí no me gusta de este gobierno, que nos polaricen. No somos ni fifís ni chairos. Somos mexicanos. Y somos mexicanos que queremos y soñamos en un México en paz y con tranquilidad. Y que no podemos dividirnos porque divide y vencerás. Y eso, pues a mí no me gustaría que el mal triunfara sobre el bien, porque somos más los que verdaderamente queremos sacar de manera honesta y transparente adelante a nuestro país. Entonces, sí estamos despiertos, afortunadamente, y cada acto y decisión que tomemos los servidores públicos, mi responsabilidad, la del presidente, la del presidente municipal, la del gobernador, tendrá consecuencias. Entonces, pues qué bueno que estén alertas, qué bueno que nos sigan, qué bueno que nos cuestionen, qué bueno que participen, porque eso es lo que va a hacer que verdaderamente estén las personas que deban de estar en el gobierno y no estén las personas pues porque un partido lo decidió, claro, o porque tranza lo llevó ahí, sino porque verdaderamente el ciudadano puso a quien quiere que esté al frente de las decisiones. Estoy también en ese sentido pues muy consciente, y por eso invité también a un amigo. Le voy a pedir después de este, vámonos a un corte comercial, Ana, quiero que te quedes con nosotros e invitar aquí a charlar a Horacio Ramírez, porque nos trae también algo bien importante para platicar de ese despertar de México. Padrísimo. Quédense. Gracias. Aquí en El Gato Pardo. Nuevamente, y como te dije, Ana, quiero pues pedir un aplauso para recibir a Horacio Ramírez. Bienvenido. Ya estamos hablando del despertar, de la transformación y de lo que queremos para México, y coincidentemente, ¿quieres decirnos cuál es la fundación que representas? Yo soy el fundador y representante de Fundación México Despierta, constituida desde el 2006. Y el objetivo de Fundación México Despierta es justamente empoderar
a toda la población. Ahora sí que tendremos que sabernos dirigir a sectores porque no podemos hablarle a todo el mundo igual. Claro. Pero el objetivo que tenemos es que cada persona se conozca muy bien a sí misma, encuentre su poder interior, su poder de crear la realidad a partir de lo que piensa, lo que dice, lo que siente, lo que imagina. Estos son conocimientos ancestrales, está en cualquier cultura antigua, está en las filosofías de los grandes pensadores, está en las religiones, está hasta en la sabiduría de una mentada de madre, donde el mexicano le da importancia al poder de daño que unas palabras e intenciones pudieran tener. Pero a la hora de la hora se nos olvida que nuestros pensamientos, palabras, emociones son vibraciones, son energía, de lo que hablaba el mago Montini hace rato, de que todo aquí es energía, y como energía, pues todo se entrelaza y todo influye en todo. Y estamos en tiempos de este despertar masivo de conciencia a nuestras más altas facultades. Ya estamos más allá de largo, ancho y alto, tercera dimensión, sino estamos entrando a la integración de nuestras dimensiones mentales, emocionales, espirituales y físicas, y hasta con la multidimensionalidad poder transformar cosas. Yo he sido testigo, instrumento de sanaciones de personas que me han invitado a ayudarles, estando una bebé muy enferma de fibrosis quística de 2 años, y pues por imposición de manos y por algunas cosas que de momento se me inspiró a hacer, en 3 días la niña ya estaba dando unos signos de mejoría que los doctores no sabían ni cómo. La debían darte en una semana, y los doctores, afortunadamente, pues se quedaron con la quinta pregunta de qué pasó aquí, ¿no? Pero es que eso es lo que somos, o sea, todos lo podemos hacer. Digo, yo doy un curso que se llama automaestría, un taller, curso-taller, que se llama automaestría, y bueno, es un curso de 6 horas una tarde y 8 horas el día siguiente, ¿no? Y eso por tratarlo de compactar, porque aventamos muchísima conciencia en muchos temas, ¿no? Desde autoconocimiento, el reconocer que tu palabra, que tu pensamiento, que seas tú quien gobierna tu pensamiento y no que tu pensamiento te gobiernen a ti. Claro. Que todas las emociones y cómo podemos realmente ser causa y cómo somos causa de eventos que ocurren incluso en la calle y hasta con nuestros políticos, con todo lo que pasa en el ambiente visible. Ahí donde millones de personas tienen su atención, en ese ambiente o en esa persona, la energía que más tiene fuerza es la que va a materializar el resultado en esa persona. Quiero preguntarte, Horacio, ¿cómo surge la Fundación México Despierta? Dijiste 2006. 2006 se fundó. ¿Cuál fue el motor? El motor fue, pues eso tiene historia. Yo en el 92 me mudé a vivir a Querétaro. Iba mucho a México todavía por negocios. Y pues en trayectos de carretera, pues a veces con el radio todo volumen, disfrutando mi carro, y a veces con el radio apagado, todo meditabundo. Y en una de esas, literalmente oí que me hablaban del techo. Horacio, ponte a ayudar gente. Yo así como, what? ¿Quién eres tú? ¿Quién me habla? ¿Qué? O sea, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En el DIF, la UNICEF, la ONU, el vecino, el municipio? ¿A quién ayudo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿No? Y esto lo comento así porque, pues, literal, así fue, ¿no? Pasaron los años, me hice menso muchos años más, fue en el 92. Y en el 2001, después de haber pasado varias preventivas y altos de llamados, me jalaron el tapete. Y literalmente mi negocio, que estaba bastante bien,
pues así, sopas, ¿no? ¿Cuál? O sea, había negocio, no hay nada, ¿no? Me quedo en la quinta pregunta, ¿qué onda con la vida? ¿Qué pasa? Y en ese momento aparece el maestro, un sanador espiritual que estaba en el pueblito, el doctor Rafael Alexander Herrera. A él lo venían a ver, él ya falleció en el 2006, justamente, 2 días después de que le dije que se había constituido la fundación. Bien. Fue quien me enseñó muchas cosas de comprender todo este asunto de energía. Y en aquellos años, cuando yo tenía problemas de mi negocio y con demandas y cosas así que tuvieron fuertes. Que surgir fuertes, sí. Me decía, ¿tienes problemas? Digo, sí, pues ya te los conté, cada que vengo a visitarte te cuento mis problemas y vengo a ti por consejo. Y el consejo que me daba siempre era, no pienses. Yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo no pienso? Si en la escuela te enseñan que pensando es como encuentras soluciones y que pensando... Dice, es que mientras estás pensando en el problema lo estás alimentando. Y eso, estamos hablando de energía, ¿sí? Si tú crees en el problema va a seguir ahí. Va a seguir ahí, engordando. Mientras más creas en el problema va a seguir ahí. Lo que tenemos es salir y empezar a soñar, imaginar, creer, tener la emoción, decir, hablar, pensar de la solución, ya no del problema, o de tu nueva vida, o del nuevo México. En fin, ¿no? Y bueno, lo empecé yo a practicar, empecé a pues me dio muchas enseñanzas y entre otra de ellas era, pues bendice a quienes son tus atacantes, ¿no? Y los empecé a bendecir y se iban haciendo cada vez más chiquitos, menos fuertes, porque pues quien que esté siendo bendecido por alguien lo ataca. O sea, estamos hablando de los reinos espirituales, de los reinos de que somos espíritus encarnados, no carnes espirituadas, ¿no? Entonces, como espíritus encarnados, lo que gobierna el ahora sí que lo que estamos manifestando en esta vida es de los reinos superiores, o sea, nuestro yo superior, nuestra alma, lo que estamos haciendo en el reino de los cielos, dirían en algunos ambientes, claro, sí, en el reino de lo invisible, es lo que gobierna por sobre el reino de lo material. Mente sobre materia, dicen algunos otros, ¿sí? Y entonces el objetivo de la fundación es justamente, bueno, porque yo tuve estas enseñanzas y las empecé a aplicar, me funcionaron, me seguí practicándolas hasta de prueba y error, de tapan esta calle, la bachean o la pavimentan completita con pavimento de alta calidad y durabilidad, y solo esa calle pavimentaron. O quitan este tope, y ese tope lo quitaban. ¿Cuándo quitan topes? Nunca. No choquen nada más, ¿verdad? En fin, o sea, empecé a usar mi palabra y mi vibración como un laboratorio. Y pude constatar de mil maneras que efectivamente lo que uno proyecta en su propia aura, aquello en lo que crees, es lo que se materializa en tu vida. Y pues después de 2 años o 3 de estarlo viviendo mi vida, como por lo que me fue enseñado para mi aprendizaje personal, dije, ¿y como yo cuántos? O sea, en aquellos años yo tenía 35 años cuando esto me ocurrió, ¿no? Uh-huh. Dije, ¿y como yo cuántos? 35 años sin saber esto. ¿Quién hubiera sido yo? ¿Cómo hubiera sido mi vida si me lo hubieran enseñado a los 17? ¿O a los 13? O sea, ¿de cuántas cosas hubiera yo tenido cuidado de no pensar, de no decir, de no engancharme con emociones negativas? Y mira que de la vida no puedo quejar de nada. Y en general he sido yo muy... Me decía un amigo que es el hombre más optimista que él conoce, ¿no? O sea, y bueno, pues la verdad es que no puedo quejar nada de la vida, pero... Y yo dije, ¿y como yo cuántos? ¿Cuántos que a sus 35, 40 o más años no conocen esto? ¿O cuántos niños o jóvenes, cuánto bien les haría conocerse a sí mismos, comprenderse a sí mismos de
lo que pueden lograr haciendo el buen uso de su energía personal, ¿sí? Comprendiendo las enseñanzas de la que quieras, el Nuevo Testamento, el Qi chino, hay muchísimas disciplinas ancestrales que nos enseñan exactamente lo mismo de lo que acabamos de platicar ahorita. También he sido testigo de, platicaba hace rato con el mago Montini, de cuando estaba yo en mis momentos de mayor conexión, por ahí del 2003, creo yo, estábamos a punto de irnos de la casa para llevar a mis hijos a la escuela, y veo que uno de mis hijos estaba todo greñudo, que se le había olvidado pasarse el peine, ¿no? Le digo, córrele, córrele con tu mamá que te dé un peine. O sea, yo esperaba que el niño subiera y bajara, ¿no? Y y apenas dije peine y estaba un peine tirado ahí al lado de mis pies. Y he sido testigo de cosas de ese tipo. Y ahí está el mensaje de Jesús. Y perdóname, esto no lleva un tinte religioso, pero sí espiritual. ¿Sí? Que es ahorita, claro, cuál es la diferencia, ¿no? Pero ahí está el mensaje de Jesús. O sea, todo aquello que él hacía y más lo podemos hacer. Ese fue su mejor mensaje, yo diría. O sea, ya te enseñé todo esto. Tú lo puedes hacer. La cosa es que, pues luego por ahí nos ponen cortapisas o nos dicen, no, pues tú no puedes, solo él pudo, etc. Que ya no voy a ni juzgar ni a opinar, ¿no? Pero el punto es que, siendo yo testigo presencial de mis experiencias, y en los talleres que doy de automaestría, comparto muchas de mis experiencias, y varias de las personas que han asistido al curso empiezan a practicar, a creer en sí mismos, a cuidar lo que piensan, lo que dicen, lo que vibran emocionalmente, a alinear, pensar, decir y vibrar emocionalmente hacia allá. Pero es que no es... Es que yo pienso, yo digo y yo hago, y entonces no vas a ningún lado. Al final del día estamos hablando de congruencia en nuestras acciones, en nuestro pensamiento, y alinear todo esto. ¿Tú has tenido ya algunos miles de jóvenes en meditación por la paz? Sí, bueno, no me voy a anotar yo solito ese mérito. ¿Ese mérito? ¿Quieres compartir? Fuimos varias personas que estuvimos involucrados en el 2000, no me acuerdo cuánto. Nueve más o menos. En la primera mega meditación Querétaro, que se hizo en el Estado de Corregidora. Sí. Y luego 2 años después se hizo una segunda mega meditación. En esas 2 ocasiones el objetivo era justamente conjuntar la intención, la fuerza, la energía vibratoria de los miles de personas que nos congregamos ahí. Para pedir justamente la transformación energética de nuestra ciudad, de nuestro país, del planeta, el despertar de conciencia y la apertura de nuestros canales de comunicación etéreos, que son los chakras, todo lo que en algún momento, todavía algunas personas, pues estaban taponeados, ¿no? Por temores, por inseguridades, por creencias, por estructuras mentales copiadas, heredadas. Entonces, realmente como sociedad tenemos mucho que desaprender y mucho que aprender, pero eso que hay que aprender está más adentro de uno que afuera. Y al final del día es trabajar juntos, enfocados, en respeto y con una visión de verdaderamente tener el México que queremos. Ahorita hay una campaña maravillosa, porque estamos, me incluyo, me sumo porque estoy de metiche, pero en realidad es un trabajo maravilloso para tener Querétaro dentro de las ciudades de diseño de la UNESCO. Entonces, diseñar el Querétaro y el México que queremos, creo que es responsabilidad de todos. Hay un movimiento muy fuerte y creo que se trata de el conectar con conciencia hacia dónde quieres caminar, con quién quieres caminar, capacitándonos, preparándonos y enfocados con los jóvenes de la mano, porque como tú dices, un joven preparado, un joven que conoce estrategias diferentes, llámenles como les llame, pero que los llevan a construir un mejor, lo que hicieron los jóvenes del Implícate,
en pequeños cambios. Uh-huh. Están las diferencias. Sí, sí, sí. Y un gran cambio creo que necesitamos en México es dejar de pensar en esos enemigos o en eso que no queremos y enfocarnos en lo que sí queremos, en los aliados, y darnos cuenta que genéticamente es un porcentaje mínimo el de nuestra diferencia. Y luego nos estamos dando contra la pared y todos al final del día vivimos aquí y queremos respirar paz. Sí. Quiero preguntarte tu concepto de la paz, y también Ana Paola, ya que está por aquí. Mi concepto de la paz es un asunto meramente personal e interior. En el momento que dejas de tener cualquier tipo de violencia interna, ya sea angustia o creer en la carencia, creer en el enemigo, creer en muchas cosas, se empieza a disolver, literalmente se empieza a disolver. Podría yo alargarme aquí las horas que doy el curso, ¿no? Pero mi concepto de la paz y mi mensaje, que para todos estos organismos que están ahorita buscando sumar gentes para la paz, es: enséñale a las personas que su pensamiento es causa de lo que viene, y enséñale a pensar solo aquello que es bueno para él y para los demás, y estarás generando paz. Tus redes sociales, ¿cómo te pueden contactar? Tengo la página de Facebook de Fundación México Despierta, AC. Es una mariposa con muchos colores. Justamente el símbolo de la fundación es una mariposa, porque es el símbolo de la transformación. Ahora sí que de un ser que come y come y come y devasta y se arrastra a otro mismo ser que ahora puede volar y ver las cosas desde arriba. Y eso es justamente lo que queremos lograr con cada persona que tocamos, con nuestros cursos, talleres, conferencias. Invítame a donde quieras, yo voy, porque la idea es, con uno que entienda el mensaje, se lo va a platicar a otros 10, y entonces ya van 11. Y esos 10 a otros 10, y poco a poco, ¿no? Y se vuelve exponencial. Se vuelve ¿Teléfonos exponencial. ¿Teléfonos o algún otro método de contacto? Teléfono, puede ser mi teléfono personal, es el 442-226-6950. Es el teléfono personal de Horacio Ramírez. Tengo una página de Twitter que se llama @crearrealidad, todo junto, crear realidad, es RR. Muy bien. ¿Sí? Muy bien, para seguirte, para estar en contacto y verdaderamente convocarte e invitarte a todo lo que valga la pena sumar. Gracias, de eso pedimos ahora. Lo que necesito son foros para poder ayudar, o sea, gente a quien ayudar, puede haber mucha. Pero pues la cosa es luego y cómo, o sea, no puedes llegar a ayudar a la gente si no te llaman. Claro. ¿Sí? Entonces, la idea es tener manera de entrar a grupos, grupitos, grupotes, foros, etcétera, ¿no? Y hacer que México siga despierto, siga despertando. Sí. Te agradezco de verdad. Gracias. Muchísimo, gracias. Si me regalas medio minuto por más. Favor. Tenemos uno de los proyectos que tenemos en la fundación es llenar de mensajes las ciudades. Es un proyecto de, en aquellos años era de espectaculares, ahora será en pantallas, donde con mensajes cortos en las pantallas, cuida lo que piensas, se vuelve realidad, o suelta aquello que te preocupa, o sea, un montón de mensajes. Tenemos más de 200 mensajes ya prediseñados, en los que pues la idea es, los que ya lo entienden, se los recuerdas. Los que no lo entienden, se preguntarán, ¿qué? ¿Y eso qué? Bueno, pues el universo se encargará de contestarles. ¿Sí? Y lo que nos hace falta, pues es de alguna manera recursos, y no solo recursos, que nos den en el SAT el registro de donataria autorizada.
Claro. Porque nosotros vamos dirigidos a la población en general, y como no ayudamos ni a ciegos, ni a sordos, ni mudos, ni discapacitados, no entramos en el perfil de donataria autorizada. Claro. Entonces, también estamos pues encontrar los caminos para que la gente pueda, digo, siendo donataria o no donataria autorizada, pues el ojalá nos puedan apoyar, ¿no? Conociéndonos cómo, cuándo, dónde o con quién podemos acceder a una pantalla, a un espectacular que nos donen un espacio. Porque esos mensajes que los vean 1,000 personas al día o 10,000 personas al día van a lograr grandes cosas. Se llama ese impacto que estamos buscando, y hay muchas maneras de llegar, y lo importante es poder en realidad transformar. Y como decía Ana, los niños, pues al final del día lo que hacemos es por ellos. ¿Cuál es tu concepto de paz, Ana? Comparto por completo que la paz no es únicamente la ausencia de conflicto. La paz es verdaderamente tener al interior de ti esa tranquilidad y esa serenidad para comportarte con los demás como te gustaría que se comportaran contigo, para poder ser reflejo en tus acciones y en tus hechos de lo que verdaderamente tú anhelas y deseas. Y yo creo que la gran mayoría, si no es que todo el ser humano, lo que desea es algo en positivo. No hay maldad, sino pues hay malas experiencias que te orillan o te generan actuar de forma pues contraria a la naturaleza humana. Entonces sí creo que todos los agentes externos sean los que contaminen nuestro actuar y nuestro ser en negativo, y es donde empiezan a generarse pues todas estas conductas totalmente mal dirigidas. Cuando un ser humano está pues con una tranquilidad, un ingreso digno, cuando un ser humano está con la tranquilidad de que es amado, cuando una persona está con la tranquilidad de que está haciendo lo que le gusta, cuando una persona tiene la tranquilidad de estar en un ambiente en donde no va a ser violentado, pues seguramente será una persona que pueda irradiar y pueda generar y pueda construir en su exterior. Entonces, sí depende por completo de esta conciencia, sí depende por completo de este autoconocimiento, sí depende por completo de que verdaderamente seamos impulsores de buenas acciones y decisiones para construir y lograr la paz. Hoy en día está muy de moda ese concepto, hoy en día queremos la paz, pero como algo abstracto. La paz se construye en la medida en que le des a cada uno de los seres humanos, de los habitantes de esta ciudad, las facilidades, las herramientas y la conciencia para poder de manera conjunta pues generar o construir una ciudad en paz. Entonces, pues eso es a lo que me dedico. Yo me dedico verdaderamente a generar paz en los hogares, dándoles herramientas para que puedan ellos ser pues promotores y constructores de mejores ambientes. Y pues no en vano nací un 21 de septiembre, que es el Día Internacional de la Paz. Esa es pues mi misión, yo siento que en esta vida y en este mundo, y pues haré todo, y habrá que escucho tu pensamiento y tus acciones, pues seremos aliados de encantado, la misma causa. Encantado. Bien, muchas gracias, Dianis. No, un placer. Y bueno, pues lamentablemente esto se está terminando, y quiero mandar, y la paz también viene, y estas acciones concretas también vienen de la mano del arte, de la mano de la poesía y de la música. Y del otro lado del estudio tenemos a Eli con Fao, y nos tienen preparado pues una entrevista y una canción muy especial para cerrar este Gato Pardo. Yo me voy despidiendo, agradeciéndole a Horacio, a Ana, que esté aquí con nosotros, también a nuestra amiga que anda por ahí, unos cafés deliciosos, ya estarán viendo en cabina 12 toda la información, sé que se les antojó, y principalmente a ti, que te quedas con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche. Nos vemos del otro lado del estudio después de este corte comercial.
claro que sí. A ver, antes que nada, platícanos, ¿de dónde viene el nombre de FAO? El nombre de FAO viene de 21 años de actividades como scout. Estuve muy chiquito en ese movimiento. Y cuando por fin me tocó ser dirigente de los novatos, hace ya 15 años. Ayer, hace nada, los mismos novatos, la misma manada, fueron quienes me pusieron el nombre de FAO. Y se fue quedando, y también es de alguna forma es un honor seguir cargando pues ese cargo, ¿no?, que me dieron esos niños pequeños. Es un orgullo. Una confianza que ellos me tenían también. Pero en sí, FAO no estabas explicando qué significaba. FAO, en el libro de las tierras vírgenes de Rudyard Kipling, es un lobo, es el sucesor del jefe de la manada. Entonces, de modo que cuando Akela muere, FAO asciende al poder. Por eso es un honor y a la vez como un peso, ¿no? Porque claro, ellos te están viendo como un guía. Sí, en ese entonces fue algo que me marcó y pues sigue marcándome. Entonces, cada vez que me presento como FAO, me presento con ellos atrás, porque fue una responsabilidad muy bonita. Y sigue sobre la misma línea, porque eres un cantautor que tiene unos temas maravillosos relacionados a lo que pasa en el México actual. Sí, ya tengo varios años haciendo canción de protesta, también hago canción romántica, pero principalmente el tema social es el que más me ha preocupado, el que más me ha tenido al pendiente, y pues retratando algunos casos que han sucedido en la historia del país. Y sobre la misma línea que estábamos ahorita con Eureka y nuestros invitados, La Paz. Me imagino que en tus canciones, precisamente que son de protesta, lo que tú buscas, la paz. Sí. ¿Qué es la paz? Justicia. Creo que la única definición que podría yo tener de paz es justicia. Si no hay justicia en un país, no va a poder haber paz, por mucho que haya lo que haya. Tiene que haber justicia. Entonces, ¿tu musa es México? Sí, mi musa es México, mi musa es mi familia, mi música habla también del amor, habla del desamor. Creo que la musa más bien es el trabajo que uno va haciendo. Cuando te sientas a hacer un tema, y te lo comentaba hace un momento, el hecho de que la inspiración te encuentre trabajando. Entonces, creo que la musa se construye. La musa se construye porque puede ser, puede venir de donde sea. Principalmente, creo que la musa, al construirla, la tiene uno que nutrir de cultura. Porque si no, es una musa que te está alimentando de basura, ¿no? Entonces, creo que se tiene que nutrir de otros temas, de otros compañeros, que hay compañeros sumamente talentosos, de lectura, de cine, de arte, de noticias, de emociones, de sentimientos, de todo eso se nutre la musa. ¿Me podría yo atrever a decir que la musa viene del interior de uno, de lo que es tu pasión? En este caso, ha de ser música. Claro. Sí, sí viene del interior, pero se nutre del exterior. Claro. Porque es muy difícil poder construir un tema si no tienes las herramientas como para, simplemente, si no tienes un léxico más, un lenguaje más amplio, difícilmente puedes hacer un tema con cierto nivel de que uno busca. Tú, siendo un guía, ¿cómo puedes decirme de qué manera te ayuda la música para seguir adelante, para guiar a las generaciones que vienen atrás? Porque la música es lo que nos ayuda. Bueno, yo no soy un guía, no me considero un guía, nunca me he considerado un guía. Creo que sería muy pretencioso de mi parte asumirlo así.
De hecho, ni siquiera busco cómo hacer esto. Mi intención es, por medio de lo que yo hago, denunciar lo que siento, denunciar un corazón herido, denunciar a los compañeros que han desaparecido, denunciar el amor que estoy sintiendo. Eso es lo que yo busco. Es una efervescencia que busca salir de alguna forma. Ser figura en el ámbito artístico sí implica un grado de responsabilidad. Eso todo el mundo tiene que estar consciente. Y tenemos que estar consciente que va a haber gente que va a buscar, o que lo va a buscar a uno como referencia. Y es por eso que uno se conduce con responsabilidad, con la máxima responsabilidad que uno pueda. Porque eso sí, yo jamás me he vetado ni de decir nada, ni de pensar, ni de sentir, ni de hacer nada que quiera o que necesite por quedar bien o por jamás me he vetado. Siempre con responsabilidad, nunca me he vetado. Sin embargo, sí creo que la guía debe ser el arte mismo, claro, para la gente. Deben abrir, expandir como la visión de los artistas, ¿no? Que te van conociendo. Creo que esa es la guía realmente, el arte. Uno nada más hace canciones y canta ocurrencias, es lo único que uno hace. No, tanto responsabilidad como respeto también. Claro. Hay que moverse así en el mundo, pues para conseguir lo que uno busca. Claro. Y también sé que por ahí tienes un evento el 6 de junio, a ver, ¿puedes? ¡Ah! Mira, el 6 de junio tenemos un evento precioso en Ciudad de México, de la mano de un hermano, de dos hermanos que yo amo con toda mi alma, que les mando un beso. Uno es Óscar Torrescano, a quien yo admiraba desde mucho antes de hacer canciones. Es un sujeto maravilloso, es un compositor extraordinario, que inclusive yo siempre cuento esta anécdota porque para mí es algo muy bonito. La primera canción que yo saqué de oído en la guitarra fue de Óscar Torrescano. Entonces es uno de mis mejores amigos, ¿no? Ese tipo yo lo amo, ¿no? Y con Armando Arroyo, que es un cuentista, poeta, loco y demás. También ellos dos están en Ciudad de México y estamos haciendo un evento que se llama De Voz De. Es un formato totalmente distinto a los conciertos, en el cual compartimos los temas, compartimos los escritos también de Armando, y se arma un relajo que si no sales huyendo, no sé qué te pasa, ¿no? Es un concierto recital muy hermoso, pero este tiene algo en especial, y los conciertos que voy a estar haciendo junto con mi hermano Oscar tienen una motivación muy especial, que son a beneficio, porque un compañero sufrió un percance hace unos meses, tuvo una necesidad muy, muy, muy difícil, y estamos juntando, recaudando fondos, pues, para poder apoyarle. Entonces, estos conciertos que se van a estar dando, el De Voz De en Ciudad de México, con motivo de poder apoyarle a este compañero. Qué padre que la verdad entre compañeros se apoyen, y es una manera que podemos ver que las energías se mueven, precisamente de lo que estábamos hablando, hacia un objetivo bueno, hacia un objetivo que sea positivo, y es un ejemplo de cómo nos podemos ayudar entre nosotros, entre los seres humanos, ¿no? Es parte de la responsabilidad. Exactamente. De hacer canción, yo así lo veo. Parte de la responsabilidad de hacer canción es, pues bueno, mi canción puede funcionar para apoyar, sería una barbaridad no hacerlo. Entonces es una lógica que yo siempre me he manejado, y creo que así deberíamos manejarnos mucho.
¿Y esos conciertos los van a manejar hacia otros estados o ahorita es exclusivamente? Ahorita es este en Ciudad de México. Estamos programando uno para Querétaro. Estamos programando uno para Oaxaca. Perfecto. De hecho, yo voy a Oaxaca, a Nochixtlán, Oaxaca, el 19 okay. de junio, para que vayan a Nochixtlán, Oaxaca. Es un municipio de allá muy hermoso. Y el mezcal está increíble. Entonces voy a Nochixtlán, Oaxaca, 19, un concierto entrada libre ahí. Pero vamos a programar uno para noviembre, un De Voz de en Oaxaca, en noviembre. Y pues sí, vamos a estar tratando de hacer estos eventos pues lo más rápido que se pueda. ¿Y en dónde podemos conseguir información de esos eventos? Mi página de Facebook es, pueden encontrar ustedes en Facebook como @FAOCantautor, F-A-O Cantautor. Ahí me encuentran en la página y todos los eventos los subo ahí, también en el Instagram, de repente subo alguna que otra barbaridad, pero también igual @FAOCantautor en Instagram, y pues ahí salen todos los eventos. De entrada ahorita, en la próxima semana, el 6, okay. en Galería Amparo, en la colonia Roma, no me acuerdo de la dirección. Ciudad de México. Ciudad de México, 6 de la tarde, este concierto va a ser un concierto tardeado, para los que se quieran desvelar. Es entrada libre con cooperación voluntaria responsable. Que, sí, claro, entonces tampoco obligar a quien nos escucha, a quien va a los conciertos, como a que pague forzosamente sus 5 mil pesos, que normalmente son lo que cobran. No, bueno, es un concierto de cooperación voluntaria responsable. Porque de ahí también la gente se da cuenta del arte. Entonces, se trata de que nosotros nos sepamos vender bien. Sí. Y la gente diga, ahí te van los tres. Bien. Por favor, anoten en la agenda, 6 de junio a las 6 de la tarde, en la Colonia Roma, Ciudad de México. Ciudad de México, allá los vemos. Va a estar bellísimo el concierto, es una cosa impresionante. Yo el primero que hice de Voz de fue aquí en Querétaro con Armando. Armando lo conozco desde hace muchos años. Es también mi hermano, y el concepto de The Voz de es una cosa exquisita, porque estamos todos reunidos, no está el artista arriba de un escenario, no, estamos todos juntos como echando la bohemia, y vamos compartiendo, vamos ligando las historias. Eso es padre, porque el público se puede introducir al concierto. Sí, sí, terminan cantando ellos y ya nos vamos nosotros, ¿no? Ah, bueno. Por eso se hace ya largo el concierto. Sí, el de Voz duró 3 horas, el de acá. Qué duró padre. 3 horas. Sí, es ahora sí que como Vicente Fernández. Mientras sigan aplaudiendo, seguimos cantando. Tenemos que estar en contacto para esto. Claro que sí. Bueno, ¿y ahorita qué nos vas a cantar? Platícanos. Bueno, estaba yo dándole muchas vueltas al asunto. Y con respecto a que la paz para mí es justicia, y hablando un poco de Nochixtlán, hice yo un tema para Nochixtlán, poco entrando en este tema de protesta. Cuando entran las Fuerzas Armadas y matan a 11 compañeros de allá, pues nació este tema que se llama Resistiendo, y es un tema dedicado, hecho para Nochixtlán, y siempre que puedo ir a cantar a Nochixtlán Resistiendo, lo hago con todo mi corazón, y ojalá puedan darse una escapada a Oaxaca. Oaxaca es hermoso. De hecho, vas a estar en Oaxaca el 16 de junio. El 19 de junio. 19 de junio. En Nochixtlán, Oaxaca. Okay. Nochixtlán. Es la entrada a Oaxaca y está en Nochixtlán. Amigos, también. 19 de junio, apúntenlo por ahí y nos vemos en Oaxaca. Nos vemos en Oaxaca y en Ciudad de México. Primero en Ciudad de México y después en Oaxaca. Claro. Resistiendo. A los pulmones de quien ha apuntado con sus armas contra el pueblo, que el clamor del inocente y el que lucha por la paz a vivir les quite el sueño. Sus manos han manchado con la sangre de los que han dignamente combatido la injusticia y quieren engañar.
Bueno, se acabó el programa de hoy, amigos. La verdad, estuvo muy bueno.